fue buena la invitación que me han hecho tanto la nueva agrupación que se está armando para traer a los chicos a que tengan algo nuevo, a que conozcan lo que es el arbitraje, el estar adentro de un campo de deporte, un campo de fútbol, para conocer en sí las reglas, darles una enseñanza, un acabado, como para que los chicos entiendan lo que es el reglamento, lo que se trata dentro de un campo de juego y cómo el desarrollo que se lleva con los jugadores en sí. Vamos a hacer parte teórica y parte práctica. Vamos a hacer la parte teórica acá en la sala número 1, que está muy bien ayornada, muy linda. Con una pizarra que es bastante amplia, vamos a tener proyecciones, vamos a tener múltiple choice, vamos a tener evaluaciones constantes con los chicos para que vayan viendo ellos lo que es el trabajo en sí, y después vamos a tener la parte práctica en un campo de deporte, que es donde ahí realmente se ven las condiciones de lo que va a ser el árbitro. El árbitro a nivel nacional, hubo un bache en lo que fueron los últimos años antes de la pandemia y post pandemia. Se ha regularizado, ahora han aparecido muy buenos árbitros a nivel nacional e internacional, a nivel FIFA, que le han dado una buena caracterización en lo que es Ramírez, es uno de los que mayor proyección tiene, Rey Heifer, son chicos que son de la nueva camada, que están teniendo una buena iniciativa y están ayornándose de una forma más complementaria a lo que es a nivel FIFA. Nosotros estamos un año o dos años atrasados de lo que son esos niveles. Por ejemplo, están saliendo nuevas reglas que se van a implementar a partir de julio en lo que es el fuera de juego, que se va a implementar en Europa, en el cual a nosotros nos va a llevar un año más por obtener eso. En el cual las posiciones en imágenes para sacar un fuera de juego no las tenemos a nivel de lo que son en competiciones internacionales, por ejemplo, lo que es una Eurocopa o competiciones europeas. De toda la gente de la región, acá cercana, Suardi, San Guillermo, Brinkman, Porteña, toda la gente de la región que se quiera llegar, esto es gratuito, es una salida laboral. ¿Por qué es una salida laboral? Porque es una profesión. Vos acá tenés que entrenar, tenés que dar las clases, tenés que tener el examen y después eso se va a reflejar en el campo de juego tanto sábado como domingo. Acá todas las prácticas y todas las cosas van a ser rentadas. O sea, cada chico o chica que salga a cumplir su función de una designación ya va a tener una retribución monetaria, que por eso hace de que es un trabajo.